En definitiva, a lo que quiero ir es que la conclusión y la ejecución de acuerdos como los alcanzados entre la Unión Europea con Chile, con México, con Centroamérica y, sin duda alguna, querido Alberto, con el Mercosur, van a ser beneficiosas tanto para Europa como para la América Latina. Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. Nuestras regiones deben promover un comercio justo, equitativo, basado en el respeto mutuo. La promoción de inversiones sostenibles y de la diversificación de nuestras economías deben impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestras regiones, generando empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos. Queremos asegurar una relación comercial justa, sustentable e inclusiva. A conclusión del acuerdo Mercosur-Unión Europea es una prioridad y debe estar baseada en la confianza mutua y no en amenazas.